Hello. Hello. Vamos a ver, démosle Ahí está. un segundito. Let's start right there. Excellent. Hi. How are you? How are you? Okay. Excellent. Con sueño, we're sleepy. Yes, I understand that. Acá está lloviendo recio, dicho. Otra vez, again, it's raining. Yeah. Okay, I understand. Well, esperemos que no les quiten, que no les quite señal. Deme un segundito que voy a ir atrás para pasar asistencia. Good evening. Hello, good evening. Good evening. Solo, supongo que en Santa Ana está lloviendo fuerte. Sí, acá en Santa Ana. San Salvador, ¿no? Yes, teacher. También es raining en San Salvador. Hello, good evening. Hello, hello, good evening. Sí. Aquí está lloviendo fuerte, empieza. Okay, okay. Okay. Esperemos que por lo menos les deje estar en la clase para que esos minutos cuenten, ¿verdad? Porque se vuelve complicado si no tenemos nuestros minutos. Pero gracias por hacer el esfuerzo de estar here, ¿ok? Bueno, let me look for the... Wait a minute. Ustedes son este grupo. Recordarles que hoy reviso notas, ¿verdad? Entonces hoy reviso notas para que estén ya empezando la semana 4. Okay, so you need to be there. So we need to be there practicing the week 4. So let me go with the attendance. Who needs the attendance? ¿Dónde están ustedes? Oh my goodness. Aquí están ustedes. Very good. So now, ya tendríamos que ir llegando a un porcentaje bien alto de la attendance hasta el momento. Ahorita tenemos que tener alrededor de un 60%, 70%. De hecho, aquí tengo personas que tienen casi el 70%. No tengo a nadie con el 70%, pero tengo aquí personas que están 68%, por ejemplo, es el más alto. No, 69% es el más alto. El porcentaje más alto de este momento es 69%, yes. Y lo tienen Magdalena and Judy. They have the highest percentage. Okay, so that's good. Significa que vamos bien. A ver qué pasa en esta clase. Según los minutos de esta clase, es como vamos. Okay, so I'm going to go through the attendance. You remember that you have to have your cameras on and say I'm here or say present. Ana Gladys Moraga Rodriguez. I'm here. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Claudia Lizeth García Recinos. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Hazel Ruth Medra Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Carla Patricia Pineda López. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdalena Escalante Orantes. I'm here, teacher. Mario Sergio Sánchez Sánchez. Reina Guadalupe Rivas Ventura. Present, teacher. Aún no he llegado a casa. Vaya. Pero no va manejando, ¿verdad? No. Ah, ok, ok. Sara Ivette González García. I'm here.
Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Zelaya Serpas. This is Stephanie. Okay. Tomasa Ivette Ramirez Castillo. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Yesenia Elizabeth Cárcamo Serrano. I'm here. And Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Excellent. Qué raro me voy. Yeah, that's better. Sí se ve mejor ahora, ¿verdad? Se ve así como foggy. Well, so guys, today for this class, we have a review of the whole unit. So we're gonna be working in this unit today. And I have two challenges for you. Do you know what is a challenge, right? No? You don't know what is a challenge? I told you what is a challenge. Un reto. Exactly. So we have a challenge for today. And the challenge is with two tongue twisters. Okay, but here is the thing. Lo dije en la clase de la mañana y lo voy a decir en esta misma clase, you guys. Okay? So, la clave para aprender inglés no está solamente en conectarse y hacer acto de presencia, sino que también se encuentra en las ganas que usted tiene de aprender y la actitud que tiene ante el aprendizaje, ¿verdad? Si usted en su actitud dice, no puedo, no voy a aprender, estoy cansado, estoy cansada, no quiero hacer esto, ¿ok? So, eventualmente, su cerebro va a aceptarlo así y va a decir, no, muy difícil, no, así no se puede, ¿right? ¿Han escuchado ustedes sobre la ley de la atracción? Exactly. So the attraction law says, if I think something bad is going to happen, it's going to happen. Si pienso que algo malo va a pasar, va a pasar. Si pienso que algo malo va, algo bueno va a pasar, va a pasar. Entonces es un atrae. Entonces yo atraigo, soy mis pensamientos. Entonces si yo estoy aquí con la actitud de, no, I don't want to be here. Y se los digo porque no es el único, el grupo. El de las 6 de la mañana, por lo menos aquí me encienden las cámaras, ¿verdad? De grupos donde ni siquiera quieren encender las cámaras y eso es un problema para su asistencia, ¿verdad? So, lo que les estoy diciendo es, si la actitud viene con una actitud de no voy a aprender porque estoy cansada, no quiero hacer eso, no quiero hacer esto, so, no va a aprender. Pero pensemos una cosa, usted si quisiera aprender inglés para viajar, usted si quisiera aprender inglés para subir en un puesto, piense que a futuro el inglés que está adquiriendo en este momento le va a traer beneficios, le va a traer dinero, le va a traer menos horas de trabajo, ¿ok? Porque usted va a ganar en menos tiempo lo que gana ahora, porque you speak English, right? No, es que yo me quiero ir para Estados Unidos y por eso quiero aprender inglés. Aquí está el spoiler alert. Si usted se va para Estados Unidos y no sabe inglés, probablemente va a trabajar las mismas horas que trabaja ahora, el doble, y va a trabajar hasta 16 horas por día, porque ya es bien difícil. No crean que se levantan a las 8 de la mañana, a las 7 para ir a trabajar. No sé si ustedes tienen familiares allá que se levantan a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana para ir a trabajar. Pero ¿qué pasa cuando un familiar sabe inglés? Los que ya nacieron allá y hablan inglés y que están estudiando. ¿Cuántas horas trabajan estas personas? Right? ¿Y cuánto ganan? So, English is important. Hay que hacer un esfuerzo, hay que esforzar, o sea, el cuerpo, la mente y tener una actitud positiva a la hora de aprender. Les digo porque imagínense, yo me levanto a las 6 de la mañana a motivar gente para que aprenda inglés. Entonces estoy motivando a las 6 de la mañana y miren, hagamos, miren, por favor, miren, no sé qué. Y estoy, me acuesto enseñando inglés, motivando de nuevo gente a querer estar en la clase, cuando usted y yo probablemente hemos estado activos desde la misma hora y yo le estoy motivando a usted para que aprenda, ¿verdad? Entonces ayúdeme a transmitirme un poquito de una energía diferente, eso de la cámara apagada, eso del micrófono apagado, que yo voy a hablar sola y ustedes quedan como, por eso les dije, voy a aprender lenguaje de señas para preguntarle como,
para que me digan. Porque no, that's the only way that I can communicate with you because you don't want to speak to me. And this is your chance. Esta es su oportunidad to speak in English. Aprovechela. Tómele ventaja. Teacher, ¿y esta palabra? Teacher, ¿y eso qué significa? Teacher, haga eso. Porque si usted no participa en clase, no va a aprender, right? Está ahí solo. Yo tengo muchos estudiantes, no aquí, que se conectan, dejan el teléfono y yo estoy. Fulanito, ¿está ahí? Hello, hola, nada. Así no se aprende inglés. El teléfono no va a aprender inglés, right? It's you that you're gonna learn English. Y después de esa charla motivacional que nadie me pidió, patrocinada por Inglés Corporativo, vamos a pasar al tema del día de hoy. So we have a review. I was telling you, right? So we have a review of the unit 3. This is the review and practice because today is the end of unit 3. Tomorrow we start unit 4 and it's the last unit. Okay? So significa que a partir de tomorrow, ¿cuántas clases nos quedan? Five classes, only five, and that's it, right? So only five, and that's it. So, Hazel, can you help me with the date? Perdón. The date. On Wednesday, September 8, 2021. Excellent. Thank you very much. And with the topic, ya les demostré. And with the topic, Reina. Que no la pongan nerviosa, dígale. Yes, teacher. Video conference, 15, you need 3, review and practice. Excellent, good job, thank you very much. So we have the video conferencia number 15, that is the unit 3 review and practice. And this is the class, this is not the class 14. Teacher, ¿qué está escribiendo? That's not the class 14. This is the class 15. That's what it is. Okay, so here is the challenge. Hoy es último día que les voy a poner estos dos. Okay, pero ahora quiero que su mente empiece a trabajar y no solo desenredar la lengua, sino que también empiece usted a recordar lo que dice acá. O sea, que voy a empezar a decir este viéndolo y después voy a empezar a decirlo sin ver, ¿ok? Sin ver, recordar lo que está ahí. So voy a empezar como she sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Y después usted ve para un ladito. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Right? Entonces usted va a empezar a recordar y su mente va a empezar a trabajar junto a las cuerdas vocales y los músculos de su boca. Este es un training, este es un entrenamiento con el que empezamos. Este es como el calentamiento antes de pensar en la clase en sí. Y después tenemos este. Right? Es Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers. Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Y este sí no me lo sé yo, les dije que me lo iba a aprender con ustedes, así que vamos a ver si lo puedo decir sin ver. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? ¿Lo dije bien? ¡Bravo! Yes. ¿Lo dije bien? Porque me pusieron atención, ¿verdad? Yes, teacher. Ok, right. So, este es sin verlo. Ustedes tienen que empezar a relacionar esto ya sin verlo, ya sin necesidad de estar viendo algo, como si se aprendieran una canción. ¿Verdad? No siempre van a estar viendo la letra. So, what I need you to do es empezar a desenredar esa lengua por completo
y empezar a pensar esto en lugar de leerlo. ¿Creen que son capaces? ¿Creen que podemos hacerlo? Do you think it's something we can do or not? We can do. What is it? I have a troubles with my memory. Oh. You have troubles with your memory. No, we need to start working on that memory. We need to start working. But like, we need to remember English forever and always, always and forever. Miren, yo lo que hago. Yeah, diga luz. No. Okay, so what I do, guys, is imagine I'm speaking English and I'm teaching basic levels all the time, basically all the time. So casi todo el tiempo estoy con basic, like verb to be, so simple present, this and this and this and that. So what I do is when I finish my classes and I have the time, I watch series only in English, movies only in English. I listen music only in English. Why? Porque si yo no hago eso, yo voy a empezar a pensar solo en básico y se me va a olvidar todo lo avanzado del inglés. Veo videos donde explican cosas avanzadas de nuevo, porque entonces solo voy a empezar a hablar con el verbo to be y se me va a olvidar todo lo demás, porque uno lo que no lo practica, lo que no practica, ¿qué pasa? Se olvida. If you don't practice, you will forget it. Because su memoria dice, su cerebro, o sea, nuestro cerebro es una cosa tan impresionante que su cerebro dice, ay, esta información. ¿Ya han visto la película de Intensamente? Inside Out. El que va y va con la maquinita, puff, la regla del 4, puff, la voy a eliminar. La regla del 9, puff, creo que no la ocupo, right? El cerebro va pum, 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 pum. Y pues eso pasa después cuando uno va, fui a pagar el internet. Ya me va a tocar pagar el internet de nuevo. Okay, fui a pagar el internet hace poco y cuando fui a pagar el internet me dice la muchacha, van a ser $23. Ok, le dije, pero solo ando 2 de a 20. Le voy a dar 2 de a 20. Y viene la muchacha y saca la calculadora. 40 menos 23 y yo, 17. Right? ¿Qué pasa? Sí, yo siempre estoy con mi calculadora, con mi teléfono, haciendo las cuentas matemáticas. Mi cerebro dice, ay, los números, ¿qué son eso? No lo necesito, right? Well, like, dejen que las máquinas lo hagan por nosotros. So the same thing with English. If you don't practice, you will forget. For example, quienes estuvieron conmigo el módulo pasado, ¿cuál fue el primer tongue twister que nos aprendimos? Exactly. Ice cream. No fue eso. Ahí va, al inicio sí, pero después nos equivocamos. Ajá. Ice cream. Ajá, For ice cream. ¿Y cómo era de fácil ese, se acuerdan? Yes. Y ahora nuestro cerebro está como, I don't remember. And it's super easy. It's ice cream. You scream, we all scream for ice cream. Super easy. Si se los muestro a los demás el día de hoy, les aseguro que al final de la clase se lo saben perfecto. Y ustedes también lo van a recordar y van a decir, ah, ok, me lo sé perfecto. But what happens if I don't practice? Si alguien lo ha estado practicando y no quiere alardear, alguien sí lo ha estado practicando y se lo sabe ahorita a conciencia. ¿No? ¿Qué pasa? Les digo. Si no practicamos, olvidamos. Y esto fue una práctica de pronunciación. Recordamos todos los temas del primer módulo. Right? So what happens if we don't practice? We forget. Right? Lo que les estoy enseñando hoy, en un mes no va a estar ahí porque yo no lo sigo practicando. ¿Qué hace la teacher siempre cuando no está aquí? Yo siempre sigo recibiendo clases. Busco videos en YouTube. Busco qué significa esto. ¿Qué significa aquello? Cosas que no me enseñaron en la U. Yo las busco y las aprendo aparte. Entonces, you need to practice. Así que vamos a ir a enseñarle a nuestra memoria que sí puede recordar esto e intentar. ¿Ok? So, van a ir a practicar en el breakout room. Van a decirlo leyendo y después van a intentar decirlo sin leer. Porque ahorita vamos a un entrenamiento de memoria. Más que de pronunciación, ¿ok? Yes, yes, teacher, we understand. Yes, teacher, very good. Oh, okay. Yes, teacher. Yes, teacher. Ah, okay. Yes. Esa actitud me encanta. I love it. I feel it. Like yes, this, those are my students. They want to learn English. Y usted es así como,
Sí, teacher. Son un público muy difícil, guys. Menos mal no soy comediante. Let's go. Let's go. You have the invites.
memoria. She sells seashells. Seashell. Es la primera. La primera, she sells seashells and seashells. She sells seashells. She sells seashells by the seashore. They seashell, she sells. No es seashore. Seashore. Así es, teacher. Ajá, ¿en qué parte? She sells seashells by the seashore. By the seashore. Mm-hmm. By the seashore. Y el silencio debido a... Hola, hola. ¿Qué pasó con ese silencio? Se quedaron mudos. ¿Mm? Hola, hola. Les escucho, ¿me escuchan ustedes a mí? Hazel, a usted sí la escucho. Yo sí la escucho. A Janet no le escucho, a Sara, ni Tomasa. O sea que no me escucharon las primeras dos líneas del primero porque ya me lo aprendí. Mandé a Sonia a otro breakout room, ¿ok? Okay. Para que no le vayan a preguntar a ella. Seashells by the seashore. Then I'm sure she sells seashore shells. Se agregó Sonia, creo. Entonces... ¿Sí? Ahora le tocaría a ella. Sí, les he mandado a Sonia aquí y quiero que me le ayuden, ¿ok? Hey, teacher. She sells.
Okay. Pero es así. Bastante. Ajá, pero lo se usan primero leando la primera vez lo que estamos haciendo y después ver cuáles son las como por oraciones prácticamente. Ajá. Okay. Vale. Bien. Vaya Senia, vaya Senia. He said sichel by the seashore. The sichel, he said, are chisel and shore. So if he said sichel by the seashore, then I'm sure he said sichel shell. Pero donde dice them, I'm sure, después de eso es she, no he. Ajá, me está diciendo he, y es she. She. Ajá, she sells. She sell. Mm-hmm. Uh-huh. She sell. Sí, che. Porque ya. Ajá, continue. Mm-hmm. She sell by the seashore. The no, no me lo puedo Ya apenas me he aprendido la primera. Dele, ya, dígalo usted. Hello. Solo me puedo, hola. Hice un movimiento ahí medio psicodélico. Sí, eso vi. Ok. Ah, ok. Le digo a Karen que ya sabía que ella se los podía. Ahí está. Y Karen, tengo una pregunta, no me mienta, no me mienta. El ice cream no se acuerda. Ajá. ¿Se acuerda? No, fíjese que no. Ice your screen. Or... No, ese no me acuerdo. ¿Really? Sí, really. Ven lo que les digo, si no se practica se olvida, you guys. Sí. Yes, it's true. Yes. Bueno, keep, sigan practicando, keep on practicing. Vaya, Sara, dígalo usted. Pero... The seashells, she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashell shells. Hice un movimiento de participantes. Okay. Así que ahí para que practiquen con José. Okay, okay. Hola, José. Hola. Hola, José. ¿Quién es el último? Bienvenido al grupo. Gracias. Iba. No era la última. Ahora sí. Okay. Beatriz ya no está, veo. No, okay. Ajá, no, Yesenia era la última. Ahorita va. Va Yesenia. Okay. Y después va usted, José. Vale. She sells seashells by the seashore. Sure. She sells
teacher shells. Next. She sells seashells by the seashore. The seashells, I'm sure. So, is she sells seashells by the seashore? The man sure she sells seashore shells. ¿Va José? Sonia. Creo que ya cambiaron un grupo. No está José, está Sonia y está Beatriz. Beatriz. Correcto. Ah, no. Ah, por perdón, entonces Beatriz, ¿verdad? Ok. Sonia. Dale, Sonia, después voy yo. Va. She sells seashell by the seashore. The seashell. She sells at seashore. I am sorry. So is she sell? I'm soon? Sure. I'm sure. Diga, I'm sure. I'm sure. I'm sure. So is she sell? She saw. She shell. She sure. By the. She saw. Vaya, Sonia, al inicio usted iba perfectamente bien, porque hasta donde decíamos seashells, lo llevó bastante bien. Entonces, ya lo que me estoy fijando es que a partir del I'm sure, como que se me empiezan a mover las palabras. Entonces, póngale bastante atención a la palabra. Supongamos que esta se dice seashells, ¿verdad? La primera. Y vaya poniéndole el nombre a cada palabra, aunque lo diga despacito, 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 pero asegúrese de que la palabra esté bien dicha, porque me lo iba empezando bien y después como que se me le confundieron las palabras, ¿ok? Y aquí están los classmates para irle ayudando con la pronunciation. She sells. Seashell by the seashore. Saying, I'm sure. Seashell. Seashore shell. Así era. No. Yo creo que hasta lo hicimos nuevo. Hasta lo inventamos nuevo. Te dieron una barra de chocolate.
Ok, voy a tratar. She sells seashells by the seashore. The seashells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, so and then I'm sure she sells seashore shells. No sé si lo dije bien. ¿Qué pasó, Tomasa? Teacher, que a mí me saca que estoy ingresando a cada rato al grupo. Le está dando problemas el internet, probablemente. ¿Eso es? Siempre voy a lo... Sí, siempre. Sí, siempre que voy a los grupos me saca, pero ingreso otra vez y así estoy a cada rato. Pero ha tenido la oportunidad de participar, por lo menos. Sí, 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 en el grupo que estoy. ¿Con quién estaba trabajando? Estaba con la muchacha que se llama igual que mi Ivette, Stephanie Ivette. Estaba okay. Con Sara. Uh-huh. Ok, pero no se preocupe, porque ahorita... Vienen sus compañeros de nuevo, ¿ok? Ok. Excelente. Gracias. Thank you. Ahorita viene, ahorita voy a cancelar las rooms. Porque si no puede ser que la vuelva a sacar, ¿verdad? O sea. Sí, siempre me hace lo mismo. Sí, es el internet. Ya, por ejemplo, ahorita yo la acabo de escuchar bien cortada. Ajá, sí, escucho usted también. Y tuve que recargar para ver si hacía, pero ni aún así funciona. Ok. I'll see what we can do. Les veo que vienen practicando y otras personas vienen con una cara de bueno. Mejor estudio, now what? Dicho, yo creo que ha puesto a trabajar mi cabeza más de lo que ha trabajado en un siglo. Bueno, en un año, no sé. Right, right. Eso es lo importante. That's the important thing. That you need to work on your memory. You need to be working there. Y de hecho... En estas clases de inglés se aplica muchísimo lo del gimnasio, de no pain, no gain. Si no duele, no ganas.
se aplica. Porque si a usted no le está doliendo el cerebro cuando está recordando, y duele, guys, porque a mí me dolía, no sé a ustedes, a mí me dolía, o sea, hasta me, tenía un dolorcito de cabeza aquí, y es como un esfuerzo cuando estoy diciendo, y cuando voy a decir la palabra me quedo como, a mí el de seashells me costó un montón, y me lo aprendí con estudiantes también. So the seashells was difficult for me. Yeah, I remember I was like, seashells, and I was thinking, and yeah, it was really difficult. Miren, como les he comentado, el TOEFL que se hacen los estudiantes de inglés, pues ya en un nivel profesional para demostrar la habilidad del inglés, le deja a uno con una cara como que le han dado una paliza, o sea, como que le contaron la verdad del universo. Y usted se quedó como, así como, what? No sabía eso. Right. Y su mente así como, fue explotando en mil pedacitos. Yes. So, aquí, si su cerebro está trabajando, su cerebro va a empezar a conectar. Y no me crean a mí. Búsquenlo en YouTube si ustedes no me creen a mí. Busquen así literalmente. ¿Qué le pasa a mi cerebro cuando aprendo un segundo idioma? Busque un título de eso. Y se va a dar cuenta lo que dicen. Empiezan a comentar, uf, la barbaridad de cosas que empiezan. Y una de ellas es que nosotros saben que tenemos algo que se llaman neuronas, ¿verdad? Entonces, las neuronas se ponen activas y empiezan a tirar unas lucitas. Piu, 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 piu. Ustedes saben que tenemos un lado derecho y un lado izquierdo en el cerebro, ¿right? Nosotros utilizamos más, no me acuerdo cuál. No lo utilizo porque ya ven que no me acuerdo cuál. Pero utilizamos más una mitad del cerebro y la otra no. Entonces, cuando empieza a aprender un segundo idioma, nuestro cerebro empieza a mandar conexiones y partes que no estaban activas se empiezan a iluminar. De hecho, hay estudios donde han puesto ¿cómo se le llama a esto? Como TAC, o no sé, como resonancia magnética, no sé cómo decirles, pero han puesto ahí para ver cómo está trabajando el cerebro de una persona bilingüe. ¿Qué pasa cuando habla en su idioma? ¿Y qué pasa cuando empieza a hablar en el otro idioma? Parecen fuegos artificiales, you guys. So busquen videos de esos para que se den cuenta que ustedes están entrenando esto. Like, estaríamos entrenando el físico en el gym, right? Nada más que esto no se ve, pero está ahí. It's working. It's working. Let me tell you that it's working. Se nos están quemando las neuronas. Al contrario. Las está activando. ¿Sabe cuándo se queman neuronas? Estamos despertando. ¿Saben cuándo se queman las neuronas? ¿O cuándo se mueren? Cuando se bebe alcohol, cuando se drogan. Uh-huh. Cuando no duermen bien. Correcto. Bueno, no dormir bien, chica. Eso va para mí. Ya quemamos bueno. Varias. Ya, con el trabajo. Pero no, ¿saben que una neurona también se muere cuando la deja de usar? Si siente que es innecesaria en su cuerpo, le da la depre, pum, se murió. So, para que nuestras neuronas sigan funcionando, necesitamos mantener activo el cerebro. Así que ahorita, ¿a quién le dolió la cabeza? Ok, a un par de personas ahí. ¿Quiénes se decepcionaron? ¿Quiénes lo dijeron bien? ¿Quiénes tienen sueño? Ahí sí, rapidito, José, like me. Mi teacher. And the other ones no me estaban contestando ahí. Pero bueno, guys. Who thinks you can say it? Do you think you can say it here? ¿Creen que sí? Yes, teacher. Okay, Luz, thank you. And luego Magdalena. ¿Cuál? Okay. She sells seashells by the seashore. The seashells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Excelente, tuvimos 3 errorcitos por ahí, pero good job, sigamos practicando y luego lo que pueden hacer ustedes, guys, es literalmente grábense diciéndolo y después véanlo,
y viéndolo, escuchen el audio y dicen, ah, va a quedar, ah, esa no la dije, ok, o la dije diferente, y así practican ustedes. Ese es un entrenamiento que pueden hacer ustedes cuando no estén en clases, ok. No es necesario practicar solo en clases, pero good job. Y vi el esfuerzo, hasta así con los ojos. Ok, Magdaleno. Hello. Hello. I'm gonna try. Okay, excellent. Okay. ¿Cuál? ¿Cómo se pregunta cuál? Which one? Which one? Which one? Either one, cualquiera, either one. Okay. El segundo me lo puedo, el uno es el que me acabo de aprender. Okay. She sells seashells by the seashore. The seashell she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashells. Good job, Magdaleno. Excellent. Good job. Very good. Very good. Ahí estamos trabajando el cerebro, ¿bien? Okay. ¿Quién más? Thank you. Yo, teacher. Excellent, Karen, let's go. She sells seashell by the seashore. The seashell she sells are seashell, I'm sure. So if she sells seashell by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Wow. Good job, Karen. Really good job. Excellent, excellent. Let's go now with Beatriz. El primero, teacher. Okay. She sells seashell by the seashore. The seashell are seashore. I'm sure. The seashell by the seashore. Then I'm sure she sells shore shell. Ahí vamos, ahí vamos. A little me comí bit. Varias, creo. Yeah, un par, pero no hay problema porque el problema está en participar. En no participar, sino que en quedarse ahí, ¿verdad? Con eso. Pero good job, ciao. Beatriz. Excellent, let's go, let's do it, Janet. She sells seashell by the seashore. The seashell, she sells seashell and shore. So, if seashell by the seashore, then I'm sure she sells seashore shell. Okay, ahí vamos un par de errorcitos, como unos cuatro errorcitos, pero good, good. Gracias por intentarlo. Thank you for trying. Excelente, Janet. So, miren, aquí lo que pasa. Esto es así, simple. Las personas que intentan, lo van a decir bien. Y ahora, una cosa para seguirles motivando un poco. Cuando usted esté viajando, ok, supongamos que viaja a Estados Unidos o cualquier país y necesita usar el inglés. ¿Usted cree que si alguien le pregunta algo y usted se queda? Es que me da pena, no le voy a decir nada, me da pena. ¿Cree que se ve mejor haciendo eso a que diciendo me, no English, but me try speak English, no good, but me try. What you need? You need what? Y la persona me dice, oh, I need to see, oh, I need to know where is the nearest restaurant here. And I'm like, no le entendí. Slow, please slow. Me no English, please slow. Y me dice la persona, okay, the restaurant. Oh, the restaurant. The restaurant? The person, yes, the restaurant. Okay, so it's okay. So the restaurant is this street. Go this street. And then that side, you go in the restaurant. ¿Cómo se ve mejor usted? Quedándose callado, like, ay, que me da pena, qué barbaridad, ¿qué va a decir esta persona? O intentando ayudarle de la forma que acabo de decirlo yo. ¿Cómo cree que se ve mejor? Intentando ayudarlo. Correct, correct. So, aquí en inglés no se vale. No existe, no debería existir la pena el quedarse callados, el quedarse, o sea, yo les decía a unos alumnos de la mañana, creo que era, yo era una persona muy tímida, que si no estaban mis amigos, yo no hablaba, y si había gente nueva, me quedaba, hay gente nueva, si no me muevo, no me ven, yo así me quedaba, yeah, I was like that,
y ahora cómo creen que tengo que hacer todos los meses conociendo gente nueva. So I have to speak, I have to be outgoing, tengo que ser así, tengo que ser extrovertida. So, lo mismo espero de ustedes, ¿okay? Que salgan de esa burbujita de, uy, no me da pena. Uy, ¿qué va a decir la teacher que no sé inglés? Pues, ¿por qué está aquí, cree usted? Because you know English? I don't think so, because you're learning English, ¿okay? Les motivo de nuevo porque le veo así un poquito como que, teacher, please, no. Bueno, vamos a ir a unas conversaciones y después de las conversaciones voy a hacer un repaso rapidito de lo que hemos visto estos días. Y, pero primero voy a ir con la attendance, ¿okay? Para que no se me olvide porque se me va el attendance. She sells seashells by the seashore. Este no es mi grupo, entonces. Ah, no, sí que ustedes son G3, ¿verdad? G3. Ya se acabaron los otros grupos. Ahí está, Diana. Ok, let's go. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Claudia Lizeth García Recinos. Se me acaba de ocurrir una idea, ya que quiero levantar el ánimo y no quiero que estén con una cara así de... La persona que me llegue a contestar, I'm here, present, penitencia, que me diga todos los tongue twisters que nos hemos aprendido. O me contestan con ánimo o penitencia, ya estuvo, ya lo dije, ya estuvo. Concepción de Los Ángeles Quintanilla, se salvó porque no está. Ok, Hazel Ruth Melara Rivera. ¿Cómo le tengo que contestar? Con amigo, ánimo, con ánimo. ¿O con el tongue twister? No, con el tongue twister, ¿cómo me va a contestar? Le va a contestar with animals. No, que le digo, Giselle, Giselle. No, diga, I'm here, present teacher. ¿Ok? Dime pues, porque si no le pongo present. Pero aquí estoy, I'm here. Present. Pero ánimo pues, ánimo. ¿Qué más ánimo, teacher? Ok, bueno, la risa me convenció. I'm here, teacher, I'm ok, here. José Arnoldo Corea Jovel. Present. ¿Cómo? I'm here. ya lo voy a ir anotando, que le voy a poner penitencia. No me gusta ese I'm here. Dígame de nuevo, I'm here, teacher. Críteme si quiere. No me enojo. Al infinito and beyond. ¿Ah? Al infinito y más allá. Vaya. Vamos a ver, ya les dije. No, ahorita ya no voy, ya. Voy y contestan rápido. I'm here, no hay chances más. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here, teacher, I'm here. Ok, doble. Ok, excelente. Carla Patricia Pineda López. I'm here, teacher. Ok, ok. So she said it out loud, lo dijo fuerte. Magdalena Escalante Orantes, vamos a ver. Here, I'm here. I'm here, y con una gran sonrisa, ok, bien. Esa la tomo. Uy, Luz Angélica, perdón. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here, teacher. Ok, very good, esa es de attitude. Mario Sergio Sánchez Sánchez. Attitude. ¿No? Ok. Reina Guadalupe Rivas Ventura. Se salvó. Sara Ivette González García. I'm here. ¿Cómo? I'm here. Ok, ok. Quería gritar, pero no pude. se le quedó adentro. Ok, bueno. Vamos con Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Todos con risa me lo van a decir ahora, ok, ok, que quisiera así como un I'm here teacher, pero vamos a ver. Stephanie de la Paz Celaya Serpa se salvó. Let's go with another person. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm ¿no? here teacher. Excelente, ahora sí la escuché bien fuerte. Good, excelente. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Excelente. Ven, así, hablando fuerte. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here, teacher. Y hasta me levanto la mano. Yes. Casi como que me está diciendo presente por la patria, sentí, pero yes.
No, no, no hablemos de política. Vamos con Yesenia Elizabeth Cárcamo Serrano. I'm here, teacher. Exo, bien. Judy Araceli Cuellar de Hernández, cierre con broche de oro, Judy. I'm here, teacher. Y fue tan largo que hasta el internet se le cortó. Very good, good job, very good. Esa es la actitud. Así quería yo que estuviéramos, que agregáramos un poquito de feeling aquí, porque, my God, a veces se me quedan como... Teacher, por favor, ya no me enseñe inglés. Qué martirio, qué tortura la que me está haciendo. Teacher, qué barbaridad, qué desconsiderado de su parte. Bien, so, después de eso ya me reí, ya activé los músculos de mi cara, yo también. Bien, so now we're gonna do this conversation real quick. Si se fijan, está algo cargadita la conversation, right? So I'm gonna read it, ya saben lo que vamos a hacer. I'm gonna read it, hay palabras nuevas. Si quieren pronunciación, me preguntan. I will say it again. I will repeat it. It's okay. And then you can practice. Okay. Hi, Beth. Oh, miren, esto es una cosa bien importante. Si pueden, anótenla. O sea, yo lo haría. Porque esta frase que está aquí, ¿saben qué significa? A ver si alguien sabe qué significa. Tiempo sin verte. Te veo por largo tiempo. Tiempo sin verte. Hey, tiempo sin verte. So, long time no see. ¿Se encuentra usted con una persona que no ve hace tiempo? Long time no see. No necesariamente tiene que llevar el you. No, de hecho no lo lleva. Es una frase ya como ya prearmada que dice como largo tiempo no ver, pero se entiende que me refiero a ti. Uh-huh. Yes, long time no see. How are you? Okay, so let's do it. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these? Remember that it's different al this. It's these days. I'm okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. How about you? Estoy a día lo venimos viendo. How about you? That sounds great. Eso suena genial. That sounds great. Esta palabra puede ser difícil para algunas personas. Escuchemos bien. What a coincidence. Hasta a mí me cuesta. Coincidence. Ahí está. Coincidence. What a coincidence. What a coincidence. Coincidence. Y ahora vamos a buscar para que no esté mintiendo yo. Coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. Hasta la conversación les está animando a aprender inglés. I know a college who completed, pero okay, ahí. The course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. El universo, guys, les está diciendo, hoy no soy yo, es el universo el que les está diciendo, estudien aparte de lo que se ve en clases. Estudien inglés, es importante, ¿ok? Estudien y estudien afuera, por eso dice on my own. Eso significa por mi cuenta, on my own, por mi cuenta. So I am studying on my own. Toma el curso de inglés, pero también, aparte, hace su estudio, you know? So dice, I'm reading novels to have better results. Great. Well, novels no significa novelas. Bueno, o sea, novelas de tele no, pero sí novelas escritas, como libros, right? Novels to have better results.
Ok, so voy a, para no mentirles, vamos a buscar la pronunciación de esta. Yo creo que es coincidence. Yeah, I think it's that. But just to be sure. Let me see. Coincidence. I think it's coincidence. Escuchemos para que la teacher no les mienta. Coincidence. 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 Decía yo. Coincidence. Coincidence. Ok. Yo también estoy aprendiendo. Ven, no practicaba esta palabra, se me olvidó. Coincidence. 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 What a coincidence. Coincidence. What a coincidence. 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 What a coincidence. What a coincidence. Okay. Coincidence. Coincidence. Ven, o sea, yo no lo sé, porque hace tiempo no lo practicaba, entonces se me olvida y lo vuelvo a practicar. Coincidence, 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 coincidence. Para que ahora no se me olvide. Ok, let's do it again. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. Ahí está. That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at workplace these days. I know a colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. ¿Necesitan que repita una palabra? Coincidence. Ya la tengo. Teacher. Aquí tengo una duda con la parte del colleague. Mm-hmm. Dice, I know a colleague who complete. ¿Cómo pronunció completado? Completed. Completed. Mm-hmm. Completed. Thank yes, you. Colleague. 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 Como que llevamos a una G. Colleague. 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 No, colleague. No, porque me estaba poniendo usted como una tilde en la I. Colleague, me decía. Correcto. Yes, colleague. 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 Excelente. Okay. Colleague. Colleague y completed. Completed, yes. Completed. Thank you. Mm-hmm. Who else? Ahí donde dice that sounds great. Great. That sounds great. That sounds great. En español, ¿qué dijo que significaba? Eso suena genial. No sé si a ustedes les había enseñado esta frase, si no, escríbanla. Cuando alguien dice esto, significa me parece. Como suena bien, pero si yo le digo, por ejemplo, do you want to go home? Yeah, sounds good. Sí, me parece. Ok. Como nuestro me parece, porque hay gente que me. ¿Cómo decir como me parece en inglés, teacher? Sounds good podría ser una. Ok. Do you want me to repeat one? No. Coincidence. Ya ando manejando ahí. Yes, yes. Teacher, la última dice exact. Exercises. 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 Y rápido sería como exercises. Dígalo. Exercises. Porque hablamos de un plural. Exercises. Exercises. Ahí. Excellent. Good job. Another one. No. Tengo, I have two doubts. Tell me. Okay. The first one is, what is the difference between? Between. Between. What is the difference between the pronunciation de this and y el otro this? ¿Cómo dijo que era?
This, el que solo es para singulares, se pronuncia así, como seco. This, this. Y la pronunciación del otro es como que tuviera una Z, pero la Z de inglés. This. Y la I un poco más larga. Ajá, this. This. Entonces, okay, vea, la pronunciación del primero es this, 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 this. This, this. Y hay una pequeña this vibración en this. En el plural, ¿no? Ajá, correcto. Right. Yes. Okay, the second is course. Course. Yo lo veo igual que yes, of course. Ah, yeah, it's this, like la pronunciación sí va igual, of course. Es igual entonces. Yeah, yeah. Pero por el contexto aquí se entiende diferente, course. Okay. Course. Gracias, les daré mi pregunta. Okay, good. Someone else? Donde no dice taking a training in England. England. Mm-hmm. England, está correcto. England. Yes, okay. England. Inglaterra. Así me gusta que me estén preguntando. Abusen de ese poder que tienen. Claro que yes. Por eso estoy aquí. Ok, so voy a leerlo una vez más con entonación entonces. Si tienen preguntas y no me las quisieron decir porque no pudieron hablar o no sé, escríbanmelas igual al chat, que igual les ayudo. Ok, hi Beth, long time no see. Long time no see. How are you? Hello Ever, what are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. And also I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. Yo me siento orgullosa de recordar. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a college who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying English on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Okay? Do you think you're ready? No sé si me equivoqué, pero yo escuché que dijo, I am studying English on my own. No sé si escuché mal. I am studying English on my own. Así escuché que dijo. ¿Y cómo? I am studying on my own. Yeah. Oh, sorry. Es que yo estoy diciendo la conversación como no lo estoy leyendo. No. Ok, so I am studying on my own. Ah, bien, pero igual significa que me están poniendo atención. That's excellent. ¿Y dónde dice I know? Ever dice I know a colleague. ¿O cómo dijo colleague? Colleague. Y yo escuché que dijo college, algo así. College? No, colleague. Algo así. Ah, bueno. A colleague who completed. Sí, yo también college. Escuché que dijo college. Ajá, colleague. Yeah, pero es que tal. Algo así. Para que la teacher no les mienta. Me confundí. Para que la teacher no les mienta, vamos a ponerlo en pronunciation. Que esto nunca miente, you guys. Nunca. Se escucha medio robótico. Esto sí se escucha robótico, pero no miente. Colleague. También lo dije con H y es colleague. 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 Parece una A, pero se escucha más como una O. Escuchen bien. Colleague. Okay. So now let's do it again. Bien. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at workplace these days. I know a colleague
who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Okay? Yes? Excelente. Entonces ustedes lo van a ir a hacer al breakout room mejor que la teacher. Okay? So that's your job. Hacer esto mejor. Mi propósito en la vida es ese, que los alumnos vengan un día y me digan, teacher, qué feo pronunciaba usted. Mire, yo pronuncio mejor ahora. Y yo le voy a decir, mire que sí. Okay? So that is my purpose in life. Let me see. Quiero ver si me gustan estos breakout rooms porque a veces no me gustan. Sorry, pero a veces no. Ya no me gustó este. This one is good. This one is good. This one is good. Este ya no me gusta. ¿Sí me gusta o no me gusta? Sí me gustó. Yeah, pero en este va a estar difícil esta situación. So I'm gonna change. Ahí. Let's go. Si ustedes saben la pronunciación y su compañera, su compañero, lo están diciendo mal, ustedes se van a callar y van a dejar que les pase ese mal a sus compañeros o le van a ayudar a pronunciar bien. ¿No le van a ayudar a pronunciar bien? Te vamos a ayudar. Vamos a ayudar. Okay, ¿qué pasa? Porque cuando usted se calla y no dice, ok, es como que usted supiera que está delante el mal para alguien y no le ayuda. Si ve una piedrita, quítesela. No deje que se tropiece, ¿ok? So aquí es trabajo en equipo, teamwork. Let's go. Ahí están las invites, ¿ya?
results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. How about you? That's so great. What coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. A colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. A lot. Okay. Vamos a ver. Hi, Beth. Long time no see you. No. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Eva. Hola. No, es como of course. Como de por supuesto. ¿Sí? Entonces, de eso acuérdese. De of course, por supuesto. Of course. Es de relacionarla. Ajá. Ok. Of course. Sí, ¿verdad? Ajá. Sí. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Ahora empieza usted, Sonia. Hi, Beth. Long time. No see. Time. Long time. Long time. No see. No, see. How are you? 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 Okay. Hello, Ever. What are you doing this day? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course this day. How are you? Taking an English course. La parte donde dice, I am taking. Taking. Ajá, taking. Es que escucho como talking. Sí, taking. Taking. Ok. Ok. Yes. Sonia. An project. And also, I am taking an English course this day. How are you? That sounds great. What's a coincidence? I am also taking English course. English is essential the workplace this day. I know. A colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. Yes. On my own. You know, I am reading novels to have very results. Better results. Ray, well, I am doing listening exercise. They help a lot. Exercises. Mm-hmm. They help a lot. Help. Help a lot. No, help.
Como super. Help you, pero como help. Help a lot. Help. Help a lot. Con una P al final, ¿verdad? Esa P se tiene que escuchar. Help. 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 Help a lot. Uh-huh. Help a lot. Excellent. A lot. A lot. Hi, Ben. Hello, hello. It's me. Es la, vamos a ver, coincident o coincident. Coincidence. Coincident. Mm-hmm. Coincident. Ah, okay. Según esta cosa es coincidence. Coincidence. Okay. Coincidence. Coincidence. Yes, coincidence. Ya me la aprendí. Coincidence. Coincidence. Pero lo que les digo, si uno no practica una palabra, se le olvida. You will forget it. A ver, felicidades, congratulations a muchas personas acá.
hicieron un buen trabajo, fui, les escuché, estuvieron ayudando a sus classmates, les estuvieron dando pronunciación de nuevo, estuvieron pronunciando de nuevo. It was really good. So, me gustó estos breakout rooms, como que ahorita empezamos ya con un poquito más de si es cierto, ¿verdad? So, we have to practice. So, it was good. Thank you very much. Esa es la actitud, lo que les digo. Si la actitud que tomamos ante el inglés es no puedo, me voy a conectar, el teléfono no va a aprender inglés porque usted lo deje ahí. Okay. Es usted quien tiene que practicar. It's your time to shine. Es su tiempo de brillar. So now, like I know that many people did a good job, we're going to do this conversation here. So I'm going to ask Judy, and I'm going to ask... Okay. No, wait, Judy. Espéreme. Voy a poner alguien más. Hazel. So Judy and Hazel. Judy, you're gonna be Ever, and Hazel, you're gonna be Beth. Okay. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing this day? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I'm taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I'm also taking an English course. English is essential at the workplace this day. I know. A colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know. I am reading novels to have better results. Better. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Excellent. Solo repitamos esta palabrita. Better. 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 Excellent. Good job. ¿Quién aplauda? Better. Excellent. Good job. Very good. Very good. I like it. Very good. O sea, yo no sé, pero cuando escucho que mis estudiantes van diciendo algo bien, hasta más bonito se siente que cuando uno le dicen, qué delgada estás hoy, right? Qué delgada te ves, ha bajado de peso. ¿Sí o no, guys? ¿Qué se escucha mejor? ¿Un te amo o un te veo más delgada? ¿Qué se escucha mejor? Te veo más delgada. Te veo más delgada. ¿Verdad? Suena más bonito ese piropo, right? No, que no sea ¿Qué suena mejor? ¿Un te amo o un mira, me encontré unos $1,000 por ahí, no sé si te caen? $1,000. ¿Qué prefieren ustedes, right? So yes, así me siento yo, así de emocionantes cuando les escucho hablar bien en una conversation. So now, voluntariamente, dos personas, rapidito, quienes levanten primero la mano, porque como están tan pilas, Carla una y Luz otra. Ups, bueno. Ups, ya, sí, Carla y Luz. Sorry, eso me llega, que quiera participar todos. Yes, excellent, I like it. Okay, Carla, you're gonna be Ever, and Luz, you're gonna be Ruth. Beth. Okay. Hi, Beth, long time no see. How are you? Hello, Ever, what are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course this day. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a colleague who completed this course. The course is taking a training in England this day. You are right. I'm studying on my own. You know, I'm reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercise to, they help a lot. Excellent. Good job. Solo vamos a repetir esta palabrita. Results. 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 Okay. Results. Yes. So, good job. Excellent. Good job. Very good. So now, guys, what I want you to do is
esa motivación hay que cambiarla a la hora de aprender, porque en este momento he visto mejores resultados. ¿Sí o no han visto mejores resultados en este momento? Que en otros momentos donde nos ponemos todos como, bueno, ya la repetimos una vez, la repetimos de nuevo usted. ¿Y ahora qué hacen? Vaya, usted ahora diga una línea y otra. No, it's different. So this time it will be like, mire, practiquemos. Okay, esta no lo dijo bien, hagámoslo así. So better, it's better. I like it. So thank you very much for your work. Now let's answer some questions that are down the conversation down below. So the first one says, get impaired and discuss the following questions. We're going to discuss them here in the class. What are some of the things Ever and Beth are doing these days? ¿Qué serán algunas cosas que están haciendo ellos estos días? What are some of the things Ever and Beth are doing these days? Taking a course. They are taking an English course. They are taking an English course. Excellent. And are they studying just in the class or on their own? On their own, exactly. También están trabajando en estudiar por su cuenta, okay? What things do you have in common with the people in the conversation? So what do you have in common with them? We are in an English course. Exactly. You are also taking an English course, right? Excellent, excellent. That's what it is. Podemos usar el verbo to be o podemos, o necesariamente tiene que ser taking. Como lo que pasa es que está, we're in an English course, está correcto, pero lo que pasa es que como estamos hablando de ING, del ING, entonces por eso yo hice énfasis en el we're taking an English course. Ah, solo por el, ok, gracias. Uh-huh. Para hacer énfasis, pero está correcto como lo dijo, yes. Ok, so now I want you to think en las actividades que están realizando estos días ustedes y me lo escriban en el ejemplo, me lo escriban aquí en el chat, tres actividades así como están estructuradas allá. So for example, I'm making lunch these days. I'm making lunch in my house these days. I'm teaching English every morning from early in the morning to late in the night. And I'm working out. I started working out these days. So esas son otras actividades que yo estoy haciendo. Y utilicé, se fijaron, el ING para mencionarlas. Estos días yo estoy haciendo el almuerzo en mi casa. Making lunch in my house. These days I'm teaching English from really early in the morning to late in the at night. Estoy enseñando inglés desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche. And these days I started working out. Y estos días también he empezado a hacer ejercicio. Porque créanme que estar sentadas, pues qué, de 6 a 6 serían 12 horas. Más 4. ¿Qué? Soy 16. ¡Ah! Trabajo 16 horas. Soy yes. Una de esas horas me tomo para hacer ejercicio. So, ¿qué están haciendo ustedes estos días? Cuéntenme. Ahí en el chat. Con ra- no, my goodness, 16 horas. Ajá, estoy esperando sus ejemplos. Okay, excellent. So you're fixing your old motorcycle. Excellent. Ya me fijé que le gustan las motos. Pero muestro un botón. Y la envió para todos, o sea.
Recuerden que estamos utilizando ing, ing para formular esas oraciones. Estoy fijando que no hay ing ahí. ¿Cómo se escribiría remodelando? No se podría. No. Reconstructing. ¿El qué? ¿Cómo? Pero depende, o sea, ¿qué está remodelando? Una casa. ¿Una casa? Uh-huh. Usted está, pero sí es que usted es arquitecta, ¿verdad? Sí. Yo estaba como, ¿what? So, no, o sea, estoy en el proyecto, ¿verdad? No, no es que yo esté con el martillo, pero... Ah, okay. I understand. Like remodeling. Remodeling. Yes, remodeling. Reconstruction. No, remodeling. Yes, remodeling. Remodeling is R E, ¿verdad? Yeah. N-O-D-E-L-I-N-G. Uh-huh. Deling with ing. Y sería lo que me confunde de A y An es una casa. Es house, an. Porque el sonido es house, es como una J. N es si fuera sonido de vocal. Ah, uh-huh. Ok. Gracias. I am building a new office for my wife. For, not to my wife, for my wife. Teacher, ¿cómo sería solicitando? Requesting. Requesting. Okay. Te lo voy a mandar ahí. Okay. I am practicing more English. Good. I am cooking lunch on Tuesday. Okay. Teacher, uh-huh. ¿En qué momento, cómo puedo hacer para tener una guía cuando debo de usar for y cuando debo de usar to? Okay. For es más para, como en concepto de para alguien. O, uh-huh. Y to es más un concepto para hacer algo, o sea, como para una acción. Tú es más para acciones y for es como más para personas. Ok. Gracias. José. Un ejemplo, porfa. El ejemplo que me pone aquí Magdaleno es I am building a new office for my wife, para mi esposa. Ok. And another can be I am working to have more money. For have more money no sería correcto, sería to have more money en este caso con un verbo. I'm making lunch for my husband. Sí, pero se comió el verbo to be. I'm making lunch for my husband. I'm working on my body. I'm learning. Yes, se me comió el be. I am. Ya se fijó, ¿verdad? I am practicing more English. I will cook. No, I am. Recuerde, to be, I am. These days you're watching series. These days you're studying English. Pero se trata de usted. ¿Cuál es su ejemplo? ¿Yo? I am. Se volvieron a comer el verbo to be. ¿Será que tienen hambre a esta hora? Teacher, y cuidar, estaba buscando taking. No, taking ¿verdad? Care. Taking care. 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 Care of, digamos.
taking care of. ¿De qué? ¿De alguien, de una persona? A mi gatita. I'm taking care of my cat. Mm. Yes. Si tiene gatitas, opérelas. Mm. Les da una enfermedad que se llama piómetra. Y es bien fea. Busque. ¿Qué es piómetra? Es una enfermedad así como que se le infecta el... Ay, ¿cómo se llama esto? Ay, ya se me olvidó. Pero la cosa es que las operan de emergencia, así como una esterilización de emergencia. No le pase a mi gatita. Supuestamente solo le pasa a los gatitos cuando tienen 5 años. Pero la mía salió defectuosa y se enfermó chiquita. Así. Qué raro. That's weird. That's weird. Y sería taking care of my cat. My cat, correct, my cat. Gracias. Busca la enfermedad, le va a dar miedo. Sí, tengo 3 gatas. Gracias. Sí. Y la esterilización por las 3. Bueno, no, sí. Pero la que ya tiene, hay una que tiene 14 años ya, esa ya sobrevivió sí. Nagasaki. Hiroshima. Sí, 13 años, sí, es mucho. ¿Y cómo así para que no tuviera gatos? Tenía, siempre. Tiene, ha parido, esa mujer ha poblado ciudades aquí. Pobrecita. Sí, ella, sí. Incluso sí. Si viejita, hace, en noviembre tuvo el último parto. No, pero si tienen partos, no corren mucho peligro. La mía, porque como no la dejo salir a ningún lado. Ya, entonces es como que, como por instinto. No, o sea, hablemoslo así, ¿verdad? No experimentan, no están con gatos, entonces eso como que les hace adquirir la infección. Sí, porque cuando le dio pelo se puso bien mal y después de eso fue que se empezó a poner mal. Ok. Así que, no, si tienen novio, no hay problema. Ya, yeah. Pero sí quiero esterilizarlas y también a los gatos caparlos porque tengo 2 varones. Sí, pero hay campañas, debería de buscar. Yo vi una campaña y me puse a llorar, por eso no llevé a la mía. Ahí. Pero salen bien. O sea, los consejos que me está dando para hacerlo todo mejor. Oh my goodness. Sí, lo que pasa es que yo vi un video y los ponían, no sé, a los gatitos todos como que era, no sé. Pero le voy a enseñar, así. No, ¿cómo? Ah, yo pensé que me enseñaba. Gatitos, así. Entonces yo no quería que le pasara eso a mi gatita, entonces. La voy a llevar. Y todos me dicen, porque $40, ¿vale? Y era como, $40. Sí, pero cuando vi el video me dieron ganas de llorar y por eso ya no le llevo. Wow, ok. Ok, voy a tenerlo en consideración. Bye. Thank you. Miren, running... ¿Se acuerdan que cuando un verbo termina esto una sola sílaba y termina en consonante, vocal, consonante, ¿qué le pasa a la última letra? Se duplica. Correcto. Entonces, ¿cómo se dice en inglés? ¿Cómo? Se duplica. ¿Cómo se dice se duplica en double, inglés? You double the last letter. Duplica la última letra. Double. Double the last letter. Yeah. Okay. If we have consonant, vowel, consonant, you must double the last consonant. So in this case, it will be N, N. So running. Okay, so now, con estas oraciones que usted hizo, le va a ir a contar a sus classmates qué está haciendo. Y su classmate va a tomar notas y va a decir, ok, so for example, Concepción, what are you doing these days? ¿Qué está haciendo estos días? Teacher, yo anoté mis ejemplos. I am working on a new client. Ok. Also, I am taking... English class. Uh-huh. Es solamente esas 2 puse. Ok. Vale, entonces yo escribo los ejemplos y vengo y le cuento a alguien más. Ok, so Carla, mire, le vengo a contar que Concepción
She's working on new clients and she's taking English classes. Ok, so voy a anotar las oraciones y las voy a hacer para otra persona. Ok, so voy a utilizar el is en este caso. Yes. No se me duerma, no se me duerma, no se me duerma, no se me duerma. Ok, so van a hacer esto. Primero vamos a ir a contarnos qué son las actividades que estamos haciendo y a tomar nota de lo que mis compañeros o mis compañeras digan. ¿Se entiende? Me explico. Solo a copiar. El que está en el grupo dice yo hago tal y tal y tal cosa, entonces lo anoto nada más. Sí, porque después les voy a cambiar de break room, van a ver un momento en que les voy a cambiar y ahí van a ir a contarle al otro grupo qué es lo que les contó su compañero. Okay. Y vamos a alcanzar a hacer todo eso. Sí, sí, súper rápido. Solo van a contarle, I'm making lunch, I'm doing no sé qué cosa. Y después, pum, les cambio, en 2 minutos les cambio y le van a contar y regresamos. ¿Ok? No se preocupen, que igual son para sus minutos. Vamos.
Teacher, creo que me salí. Don't worry, don't worry. Yo les mandé a llamar porque sí es cierto y es hora de la asistencia. Ah. It's okay. Y yo, uy, ¿qué pasó? ¿Dónde apreté? Ajá. Yo estaba escribiendo. Yo dije, usted dijo, yo solo me estaba durmiendo. ¿Qué apreté con la cabeza? Ajá. Ajá, me dice. Okay, so let's go with the attendance porque Judy tenía razón, no vamos a poder hacer todo eso, teacher, entonces lo vamos a venir a hacer en la siguiente clase, ¿verdad? Ya nos dijeron nuestros compañeros qué hacen, así que next class, we're gonna do it. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Claudia Lizeth García Recinos. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Ya había puesto aquí el cero, pero ya se conectó. Hazel Ruth Melera Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdaleno Escalante Orantes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. Reina Guadalupe Rivas Ventura. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Celaya Serpas. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Yesenia Elizabeth Cárcamo Serrano. I'm here. Judy Araceli Cuellar Hernández. I'm here. Okay, guys, so I will see you tomorrow, okay? Teacher, a mí no me pasó asistencia. Okay. Sí, fue de las primeras, Ana Gladys, pero no me contestó. Es que estaba en el breaker room. Bye. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Aquí estoy. Excelente, excelente. Good job. Good night. Okay, pasen una feliz noche. Good night. Bye, bye. Good night. Good night. Bye. 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 Bye.